Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Genshin Impact. Vamos a continuar nuestro periplo por las nieves y tenemos que reunirnos con Albedo para hacer la misión del acto 3 del evento este que está teniendo lugar ahora del príncipe de la caliza y el dragón. Así que vamos a ver en qué consiste lo que nos va a pedir Albedo a continuación. Seguramente será que haga algo peligroso y potencialmente dañino para mi persona, pero ya estoy acostumbrado, ¿no? Al fin y al cabo es lo que se espera de Albedo en a estas alturas de la película. Así que vamos a ver qué tal funciona esto. Vámonos para allá. Bueno, como veis, en mi equipo no llevo a Bárbara ahora mismo, porque con Zhongli más o menos ya voy apañado contra los enemigos normales poniendo escudos. Y lo que os quería enseñar es que hice una tirada de gachapón con un deseo que me tocó por subir, creo que el nivel de mundo o algo de eso. Y me tocó Diona en esa tirada de gachapón, así que ya tendré otra curandera, sobre todo para pasarme el abismo. La tengo que subir, la tengo a nivel 20 solo, pero el tema es que los tomos de experiencia no se farmean solos. Y sumándole a eso, que me he subido a Sakarosa, que la tenemos por aquí. La tengo puesta con el set de artefacto Anemo, ya os lo comenté. Pues claro, con Sakarosa se me han ido los tomos que tenía reservados para subir un personaje nuevo. Así que bueno, vamos a ir tirando con lo que tenemos. En algún momento tenemos a Diona subida, no os preocupéis por ello. ¡Albedo! ¡Estamos de vuelta! Madre mía, Paimon, estás muy contenta para estar hablando con un tío que quiere experimentar con nosotros. ¿Oh? ¿Tiene visita? Sí, es una visita muy familiar. Es el jefe del gremio de aventureros, ¿verdad? Sí, tal vez sea demasiado pronto para pedir a nuestros nuevos reclutas que vengan de aventuras aquí. Pero, ¿qué es la aventura? Sino superar nuestros límites. Que es un viaje sin lucha, sin emoción. Este lugar puede estar infestado de malvados silicones y nieve hasta las rodillas. Pero un aventurero nunca debe dejar de marchar hacia adelante. Bueno, a ver, siempre que con precauciones. ¿Conoces la prevención de riesgos laborales, amigo Cyrus? ¿O eso en Mondstadt no lo lleváis? Cyrus, al grano, por favor. Vamos, vamos. Lo importante, una conversación radica en el proceso, no en el destino. Igual que una aventura. Aunque te roben y debas dejar tu campamento, puedes prender una hoguera y cocinar en la nieve helada. Sí, bueno, y congelarte cuando encuentres que no hay madera que prender. Este viaje a la montaña será inolvidable para todos nuestros recién llegados. ¿Qué es esto? ¿Excursiones viaje frío o qué pasa? Sí. Me da a mí que Albedo tiene planes muy distintos, ¿eh? Pueden estar resentidos conmigo o incluso odiarme, pero en el futuro recordarán este momento con gran gratitud, porque este fue el día en el que aprendieron el espíritu de la aventura. Yo creo, amigo, que te estás precipitando. Continúa. O sea, Albedo está pasando de su cara, está como diciendo, bueno, sí, tú sigue hablando, tío, que me importa un comino. ¡Wow! Este Albedo, siempre tan frío cuando el tema no le interesa. No le interesan los aventureros en lo más mínimo, ¿cierto? Yo creo que es un poco porque quiere hacer en los descubrimientos y los aventureros a veces igual se entrometen en sus investigaciones. ¿Tú crees? Yo creo que está muy interesado en ti. Pero es que a los recién llegados les falta experiencia. O la montaña es demasiado para ellos. Esta vez tuvimos grandes pérdidas. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con grandes pérdidas? ¡Oh! ¡Debe ser! ¿Qué pasa, Cyrus, colega? ¿Cuánto tiempo sin verte? Madre mía, pero es que un aventurero ahí detrás... ¡Mirad cómo va vestido! ¿Cómo puedes ir al frío así vestido, hijo, en manga corta? ¿Es que sois tontitos o qué os pasa? ¡Y este hombre también! ¡No me he dado cuenta! ¡Ah! El joven aventurero y su acompañante. Es un placer verlos aquí. ¿Ahora que dices lo de que si somos tontitos? Tú también vas en manga corta, colega. Bueno, pero es que yo soy especial, ¿vale? Espero que estas queridas alturas no les hayan dado demasiados problemas.
Estamos a la altura de las circunstancias. Bien, bien. Me gusta tu confianza. Pero para desafiar al viento y a la nieve de esa forma, debe tratarse de un asunto importante. Vine aquí para recopilar los últimos datos sobre Illicus y le pedí que fuera mi asistente. Se niega a dejar que otros se enteren del asunto de la espada, ¿eh? Ah, ya veo. Una reunión de personas que persiguen sus sueños e ideales, ¿cierto? Más o menos. Entonces les deseo lo mejor. Me despido por ahora. Debo ir a ver a nuestros nuevos reclutas. Carne de cañón para la exploración. Parece que descubrimos algo. Al menos se lo está ocultando a Cyrus. Bueno, es una espada mágica después de todo. Es comprensible que no quiera que otras personas se enteren. Te escuché. Quizás no debería preguntar nada. Nada de debería o no debería. O responder a tus preguntas. Pero no ahora. En este momento tengo asuntos más urgentes entre manos. ¿Asuntos urgentes? Deja que Paimon adivine. Tienes algo para nosotros también, ¿cierto? Te estás volviendo más inteligente, Paimon. ¿Estás diciendo que era un poco tontita antes? Oye, Paimon siempre ha sido inteligente. Bueno, a ver, discrepo de esa definición. Descubrí algunos hábitats nuevos por aquí cerca con diferentes tipos de monstruos. Estoy seguro de que nos darán datos muy diversos. Te encanta la investigación, ¿eh? La perseverancia es la clave de la investigación. Y la persistencia es la base del arte de la alquimia. ¿Están listos? Entonces, ¡en marcha! ¡Vámonos! A patear culos. Ladrones entre la bruma, acto 3. Dirígete a la ladera de la montaña. A ver, a ver, a ver. Vale, vamos a ir andando, si es que total. Aunque espera, no. Que hay que saltar el puente este. Voy a hacerme TP aquí. Que me da mucha pereza cruzar ese puente volando. Vale, para arriba. Oye, estoy pensando que esto lo podría romper. En verdad. Y podríamos cargarnos a este bicho, que creo que no ha matado a ninguno en cámara, pues así es, tío. Toma, amigo. Espero que te vaya bien. ¡Pum! Toma. Ahí te ves, coleguita. Así que es un poco problemático porque quita mucha vida y me baja el escudo de zombie bastante rápido, pero bueno. ¡Bum! Bah, no es tan complicado, en verdad. Por tener un poquito de paciencia lo reventamos. Ya está buenísima. Nah. Fácil y todo, ¿eh? Vale, vamos a encender la antorchita para no morir de congelación extrema. Y a romper ese cristal. Porque creo que esto está relacionado con algo que podremos hacer en algún momento del futuro futurible. Hay que buscar por los alrededores los cacharros estos para darle al cristal. Aquí hay otro. Bueno, colegas, ¿qué os parece si os quedáis aquí con Guba y con Nod y yo me voy a hacer mi trabajo? Vale, me falta uno. Y no sé dónde estará. A ver, podría estar escondido en algún bloque estos de hielo. Bueno, me acabáis de liar un poquito, colegas. Aquí arriba hay Illicus, vale. Ahí sí. Esto no parece que se pueda romper, ¿verdad? Nah. Nah. No se puede romper. ¿Habrá algún bloque de hielo con alguna cosa estás escondida detrás o algo?
Es que puede estar en cualquier lado alrededor de esta zona. Está ahí arriba, vale. Perfecto. Vamos a hacernos con ellos. Tomad, amigos. Cogedme esta roca. Y sí. Cada vez me está gustando más sacarosa, la verdad. Recuerdo cuando la conseguí que dije, no me interesa mucho, no sé qué. Y se me ha acabado el cacharrillo este. Tengo que cogerlo otra vez. ¡No! ¡Cocinar no! ¡Quita! ¡Que quites! Quiero esto, hombre. Podría haberle pegado un flechazo desde arriba, pero bueno. Ya que estamos aquí. Activemos esto. Hay una ágata carmesí ahí dentro. Interesante. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Loco! What is this? Árbol frío eterno despertar. El viejo árbol que debía... Bueno, me lo habéis quitado tan rápido que... tengo aquí para ver algo de... Quiero ver lo del árbol frío eterno, pero no sale en ningún lado. El frío... No, no sale frío eterno. Pues vaya castañita, ¿no? A ver... Aquí es donde podemos ir poniendo las ágatas. Vale. Pues mira, de hecho vienen a hacer este desbloqueo aquí. Esto es básicamente como la estatua de los 7 en Monstrate y Yue, donde vamos dando Geoculus y Anemoculus. Solo que aquí vamos dando las ágatas de Espina Dragón. Interesante. A recompensas. Tengo para hacer dos deseos espectaculares. Vale, lo siguiente va a dar un vial exotérmico, que creo que es la bebida caliente, por así decir. Vale. Pues vamos a hacer las tiraditas de gachapón ya mismo, ya que estamos. Y total, ¿para qué me las voy a guardar? Bueno, un azul cutre. Después de darme dos personajes seguidos, no esperaba otra cosa, la verdad. Ay, habría sido guapísimo que se pusiese naranja, ¿eh? Venga, vamos a continuar. ¿Dónde teníamos que ir? Hacia el lado contrario. Vámonos para allá. Bueno, aquí me estoy perdiendo un poco porque el camino es como que lo tengo un poco enturbiado. Vale. Hay que ir hasta aquí. Hay un Illicul ahí arriba que le voy a pegar un flechazo en la boca. No es nada personal, amigo Illicul, es solamente trabajo. Solo son negocios. ¿Bum? Madre mía, es que el de Oz que pega un Grisco, ¿viste que también pega un montón? Y eso que, por mala suerte, no he conseguido sacarle ninguna constelación. Si tuviese alguna constelación, esto sería bastante risas. Es por aquí arriba, ¿no? Dirígete a la ladera de la montaña. Pero yo me estoy dirigiendo hacia la cima, por lo que veo. Parece que no hay nadie. Los monstruos también salen a hacer mandados. Hombre, a ver, digo yo que sí. ¡Mirad! Tenemos un zorro estos de las nieves por aquí tranquilamente en la cinemática. Bueno, antes de que aparezcan, ¿te gustaría dar una vuelta o prefieres descansar un poco? Bien, tengo algunas preguntas. Ay. Bien, ¿qué quieres saber? ¿Van a charlar? Yo también quiero escuchar. Como siempre, Paimon Cotilla. Sé que debes tener muchas dudas, ya sea sobre mí o sobre toda esta situación. Como dije antes, responderé a tus preguntas.
Pero no te mentiré. Hay algunas cosas que no puedo revelar. Sobre esto tendrás que conformarte con mi silencio por ahora. Muy bien. ¿Y? Albedo puede ser muy franco cuando se lo propone. Es más despreocupado de lo que pensé. ¡Tiga plata! ¿Eh? ¿Qué? ¡Vamos, vamos! ¿Estás haciendo tus ruidos extraños, Paimon? ¿Qué va? ¿Por qué le preguntas a Paimon y no a Albedo? ¡Ah, son Illicul! Obviamente. Cuando he hecho cambio de personaje se ha cancelado el ataque de Sakarosa. Me lo ha parecido a mí. ¿Tira con sus manos? ¿Quién? Ladrones entre la bruma, habla con Albedo. ¿Viste eso? Ese ridículo escapó mientras sostenía algo que parecía un libro. Oh no, ese era mi libro de dibujo. También quería aprender alquimia. En realidad, Paimon cree que es solo un ladrón común y corriente. Bueno, vete a saber, ¿eh? Y pensar que se atrevió a robar mi cuaderno de dibujo. Muy audaz por su parte. Albedo mantiene la calma hasta cuando se enoja. Yo te ayudo, hombre, tranquilo. Si esto está hecho. Vale, hay que seguir las huellas. Ok. 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 Ah, bueno, vale, si me vas poniendo señales de dónde ha ido, casi mejor, ¿no? Vale, por aquí. Tenemos que darnos pisa antes de que se aleje demasiado. Mira, niños, ¿cómo lo explico? Tengo prisa, coleguitas. Tengo dos puntos, prisa. Vale, parece que va hacia allí, correcto. ¿Dónde se está metiendo este señor? No me gusta este sitio, eh. I don't like this place. Parece el típico sitio para una emboscada. Parece que no hay camino más adelante, excepto esta enorme entrada a la caverna. Pues si hay una entrada a una caverna, es un camino, Paimon. Habrá entrado ahí. A juzgar por las pistas, ese parece ser el caso. Entonces, ¿qué estamos esperando? No podemos dejarlo escapar. Un minuto. Esta montaña es increíblemente grande. Aunque hubiera un camino en sus entrañas, ese camino no sería fácil de recorrer. ¿Perciben eso? El viento lleva consigo un aroma de hielo y piedra. Y también un eco. Ese lugar debe ser enorme. Llevaremos tizas para poner las paredes. ¿En serio? Es mejor no precipitarnos. Pero hemos llegado tan lejos. No podemos dejar que huya. ¿Ese cuaderno no es tan importante para ti? Lo es, pero eso no significa que debamos actuar de forma imprudente. Hay otra forma. Solo que requiere un poco de trabajo extra. No sé qué hay que hacer con esa piedra, Nemo, pero no me gusta tu idea. Si mi suposición es correcta, la salida de esa caverna está al otro lado de la montaña. Y si no lo es, se habrá escapado y a Hoyawa. Eres muy bueno planeando, y yo también soy bastante hábil. Así que prepárate para cruzar planeando. Bueno, a ver, eso es que soy muy bueno, ponlo entredicho, ¿eh? Voy a poner a Fiskel, que ya que tiene un pájaro, pues supongo que planeará mejor, ¿no? ¡Yuhu! Hay una gata ahí abajo, pero da igual, mi objetivo es pillar a Lilicum ladrón. No hay tiempo que perder, chicos, vamos, a la aventura. Me voy a congelar en este camino tan largo, pero da igual, lo importante es llegar hasta el objetivo. No entiendo por qué ponen estas corrientes hacia abajo.
Sinceramente, teniendo en cuenta que no puedes defender, salvo que recojas las alas. Activa el mecanismo para ahuyentar a los Silicules y empieza un combate contra los Silicules. Eso es maravilloso, la verdad. ¡Hala, volar, amigos! Espero que sepáis que no es nada personal esto, ¿eh? Este tío no tiene barra de vida, ¿o qué demonios le pasa? Reventada de Silicules, ¿dónde está? ¡Uh! ¡Un gordo! Toma, meteorito para ti, colega. Se pega una hostia contra la pared del solo, me ha parecido a mí. No seas tú el más listo del grupo de Silicules. Está un poco dañado. Bueno, a ver, se ha llevado un Silicules a saber a dónde. Tengo que regresar para darle un tratamiento de emergencia. Nos vemos en la tienda de alquimia más tarde, ¿de acuerdo? Aquí un punto de transporte cerca de una gata de esta zona. Vale, una gata por aquí. Vamos a activar el teletransporte ya que estamos. Así matamos los pájaros de un tiro. Aunque hace un poco de fresco en esta zona, pero bueno, habrá que sobrevivir como podamos. Mira, cuento invernal. Será por romper montones de nieve, deduzco. Hay una puerta ahí bastante épica, ¿eh? ¡Momento! Esto no se puede atravesar. ¡Ahí va! ¡Que me congelo! ¡Uy, va! ¡Joder! ¡Vaya fiesta, ¿no? De repente... ¡Hala! Así uno no se presenta ante los demás. ¡Hombre, maldita planta! ¡Pomi! Vale, a pastar, amigo. Amigo plantoso, vete a pastar un poco. Lo bueno es que me hacen falta néctares de estos de megaflora para nuestra amiga sacarosa. Quiero un momento comer algo. Me voy a probar la pasta boloñesa mágica, así total. Vale, vamos a ver a Albedo. Albedo, estoy de vuelta. ¿Habrá podido arreglar el libro maltrecho? Hola, Albedo, ¿qué tal? Albedo, ¿cómo está el cuaderno de bocetos? Está bien. Rompieron algunas páginas, pero la mayor parte está intacta. ¿Y por qué romperían esas páginas? En la montaña, las temperaturas están bajo cero. Pueden ser extremadamente bajas, sobre todo cerca de esa caverna. Lo peor de todo es que hay babas de Silicules en todas las páginas. Si dejo el papel mojado a una temperatura tan baja, no quiero ni pensar qué ocurrirá. ¿Babas de Silicules? ¿Y por qué lo ha babeado? Hay muchas preguntas que necesitan respuesta. El papel congelado se rompe muy fácilmente. Con solo tocarlo se destruye, ¿cierto? Afortunadamente, supiste cómo reconstruirlo. ¡Qué mente tan ingeniosa! ¡Digno de un alquimista! Si el daño fuera irreparable, estaría furioso, ¿verdad? Pues no lo sé, ¿eh? Parece bastante tranquilo este hombre. ¿Por qué crees eso? ¿No dijiste que tiene muchos bocetos y apuntes? A lo mejor son bocetos sin necesidad... No importantes, sino de cuadros inacabados. Sí, llevo este cuaderno de bocetos a donde quiera que vaya. Sin embargo, no me enojaría por algo así. Si fuera irrecuperable, simplemente dibujaría todo de nuevo. Mientras te acuerdes de todo, claro. ¿Qué pragmático eres? No creo que eso sea muy pragmático. ¿De verdad? Así es. Piensa en todos los recuerdos impregnados en el papel. Eso, eso.
No deberías abandonar esos recuerdos tan a la ligera. Exactamente, bien dicho, Svin. Le robaste a Paimon sus palabras. Tienes razón. Además, volver a dibujarlo todo sería una tarea tediosa. ¿Lo dices porque tienes mucho talento? Dominas más habilidades y tienes más conocimientos de los que nadie podría imaginar. Pero la gente con talento a veces se olvida de los pequeños detalles. Es una de las desventajas de ser inteligente, ¿no crees? Albedo también elogió tu inteligencia, Paimon. Sin duda, Paimon es una criatura interesante. Paimon, ¿tú también te olvidas de los pequeños detalles? Oye, no te burles de Paimon cuando está compartiendo sus conocimientos. Bueno, cambiemos de tema. Cyrus me dijo que los Cynicus de esta montaña atacan y roban a los aventureros. El lugar que visitamos debe ser uno de sus campamentos. Los Cynicus de esta zona son muy fuertes. Sí, los Cynicus de aquí son mucho más fuertes que los de la base de la montaña. Yo también pienso lo mismo. Supongo que esto debe estar relacionado con el dragón. Hombre, también tiene sentido que al crecer en condiciones más adversas se hayan endurecido más. El poder corruptor que emana de los restos de Durin está fortaleciendo a los monstruos que, junto con el clima gélido, han convertido algunas áreas en tierra de nadie. ¿Puedes sacar la espada, viajero? Cada vez que luchabas en las montañas, esta espada absorbía poder y lo almacenaba en su interior. Además, gracias a tu purificación, el poder corruptor de la sangre del dragón parece haber desaparecido. Es un fenómeno muy interesante. No es la primera vez que hacemos algo así, somos expertos. Así que así se ve purificado. Sabía que lo lograrías, pero verlo con mis propios ojos es una experiencia única. Una espada que absorbe energía, debe ser bastante peligrosa. De hecho, no puedo decir que sea la más segura de las armas. ¡Qué suerte que esos Cynicus no te la arrebataron! ¡Habría sido nuestro fin! ¿No son los Fatui una amenaza mayor? Los Cynicus también son una amenaza. ¿Y si ese poder pudiera convertirlos en... super... ¡No! ¡Ultra Cynicus! ¡Mega Cynicus! ¡Mega Cynicus demoníacos! ¡Mega Cynicus demoníacos de las nieves! ¿De las nieves? Ya lo arruinaste. Hablando de la espada, si es tan poderosa, ¿no puede absorber tu energía también, Albedo? ¡Oh, oh! ¡Hemos descubierto algo! ¿Quieres probarla? ¡No! ¿Qué dices? ¡Está tonto! ¡Ah! ¡Qué mirada tan fría! Paimon solo estaba bromeando. No estoy molesto. Después de todo, espero que sigas usando esta espada. ¿Aún confías en nosotros? Aunque esta espada sea tan peligrosa. ¡Qué inesperado! Albedo, dices unas cosas pero haces otras. Paimon nunca sabe con certeza lo que tienes en mente. No sé de qué hablas. Pero si quieres saber de por qué confío en ustedes, es porque viene de nuestro mismo mundo, ya verás. La gente especial como nosotros nos entendemos bien. ¿Especial? Individuos solitarios, aquellos que no son como la gente común, como tú y como yo. ¿Qué está insinuando? Anda, ya está completada la misión, ladrones. Qué rápido, ¿no? Completa los siguientes desafíos. Refina ese deseo ponzoñoso a nivel 3. Reúne un total de 600 esencias cálidas. 1800. Completa el desafío peregrinaje dracónico 8 veces. 16 veces. Y el desafío peregrinaje dracónico 5 veces sin que la acumulación de frío extremo supere el 20%. ¡Uy, wow! Tenemos aquí un nuevo bicho. Un nuevo sitio que hacer. ¿Qué cojones? What the fuck? What is going on? Derrota a 3 enemigos. Bueno, esto muy difícil no debería ser. Voy a reventar a este tío rapidito para que no me la líe.
Ataque del enemigo, mira, te vas a ir aplastado. ¿Qué ojo es esto? Venga, vamos para allá, dale cañita, dale cerita, que no se pueda poner escudo y a partirle a boca. Se ha puesto el escudo, vaya. Vaya. Nada, se va a morir ya. ¡Oh, un Vanguardia Nemo! Espectacular, que estos son unos mierdas, ¿no? Mira, si está ya medio muerto, no entiendo. A ver, ponme gente a mi altura, por favor. Venga, hasta luego, Vanguardia Nemo. Mira, suelta por aquí, ágatas. Interesante. Esencia cálida. Vale, ha desaparecido ahora. Vamos, que es como el anterior, como la zona de pruebas, pero en este caso es de ir avanzando y derrotando enemigos. Bueno, no es que sea muy complicado, la verdad es que es más fácil que el anterior. Sobre todo si salen enemigos individuales. Imagino que en algún momento puedan ser enemigos bastante más duros. ¿Dónde? Bueno, vale, ya no son individuales, ahora son grupitos. ¡Oh, wow! Patadita en la boca. Voy a coger todo esto que va dejando el bicho. Nuestro querido amigo, el bichillo carmesí. Voy a reventar estos dos lo cuanto antes para que no me toquen mucho las narices. Voy a ponerme cerca del bicho para ir generándome un poco del calor. Mira, es que va soltando cuarzos carmesís a saco. Bastante épico el asunto. Amigo. Relájate un poco, que te veo tenso. Perfecto. Bueno, pues bastante sencillito esto, ¿no? No, por ahora no es complicado los desafíos que nos están poniendo. Y en parte lo prefiero porque como tengo poco tiempo, lo puedo rushear un poquito y acabarlo rápido. A ver cómo es la tienda. Vale, pues con 4 ya puedes hacerte con 600, así que es bastante fácil conseguir estos objetos. El siguiente supongo que será mucho más difícil que este, pero bueno. Vamos a hacer un sitio más de estos y ya dejaremos por aquí el episodio, porque tampoco quiero hacer aquí 30.000 años de cacería de bichos. ¡Hostia! ¡Hostia, men, que se han llevado! ¡Ay, hostia, men! ¡Me cago en tal! Un momento, me estoy equivocando. A ver, sacarosa. Pon aquí un cacharro de estos y a reventar boquitas. Ahí está muerto. Bastante easy esto, ¿no? Bueno, una planta de estas porquerías. ¡Meteoritazo! Easy. Easy peasy. Vale, ya que estoy, vamos a acabar de farmear lo de mejorar la espada. Creo que va a ser lo suyo, ¿no? Ya que estamos puestos en faena. Ya. Veamos, ¿en qué consistirá este último desafío?
Pues, ¡oh, la vanguardia Nemo! ¿En serio? Nutrillo. Utrecillo. Toma, amigo. Toma, amigo. Quédate al suelo, anda. Y se ha pegado un leñazo bueno, bueno, este señor, ¿eh? ¡Ahora, amigo! ¡Toma, meteoritazo! ¡Ay, ay, qué hostias pega! Es que pega buenas hostias la ulti de Zendy, ¿eh? Vamos a pegar de aquí, palizote. Vamos a por el tío ese. ¡Ay, maldito asqueroso! Se ha puesto el escudo justo. Mientras se quede cerca del bichillo este, no hay mucho problema para lo de completar esto sin perder... o sin tener demasiada acumulación de frío, ¿eh? No es muy problemático que digamos. Lo bueno es que dan bastantes protogemas con la tontería. Vale, podemos coger una armadura ponzoñosa. Y si ahora vamos al arma, la podemos mejorar ya. No, el mapa no. El arma. Vamos a refinarla. Perfecto. Sube bastante el daño, de lo que viene siendo el arma. Lo cual me gusta cantidad, la verdad. A ver. Recojamos esto también. Y ahora me va a tocar pues farmearlo el acto 3 tranquilamente. Mira, deseo ponzoñoso a nivel 3. ¡Bum! Nivel 14 de pase de batalla. Perfectísimo. Interesante. Creo que aquí al lado hay una gata, pero creo que está un poco lejos, ¿no? Estará por ahí arriba. En fin, chicos, vamos a dejar cualquier episodio. Hemos conseguido ya desbloquear lo que viene siendo el acto 3 del evento. Y lo siguiente que haremos será la última parte. Que se desbloquea 8 horas después de la grabación de este vídeo. Pero para cuando lo suba ya estará desbloqueado, creo yo, que hace un día o dos. Así que bueno, me va a tocar repetir mucho esto de peregrinaje dracónico. Por suerte, bueno, tampoco va a ser tanto, ¿eh? Solamente me quedan 14... no, 14 no. 12 veces de hacer. Y lo he hecho en un momentito, así que... yo creo que esto... no es tan complicado como me parece a mí en un principio. En fin, lo dicho. Espero que os haya gustado el capitulillo. Y nos veremos en el siguiente. ¡Adiós!